Hello guys, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahora? Hello. Good evening, teacher. Good evening, Ix. Hello. Good evening. Hola, Janet, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Hi. Hi, Karina. Hello. Hello, Marta. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo está? Well, guys. Good evening. Good evening, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, guys, muchas gracias. Thank you so much for being here one more time. Today is going to be the last class of the week, right? Ok, muchas gracias, guys, por estar acá. Ahora es nuestra última clase de la semana. Ya mañana descansamos. Se viene ya el fin de semana. Se viene. Hello. Hello, Lucía. Hello, Lucía. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, se nos viene ya el fin de semana, ¿verdad? Ya vamos a poder descansar. Y el día de ahora, pues vamos a continuar. Vamos a retomar la información, ¿verdad? Que hemos estado viendo. Sí, el día de ahora es la última clase. Ahí se recuerden que esta semana ya estamos normal, como tendríamos que estar las próximas 2 semanas, de lunes al jueves, ¿verdad? Sí, dígame, Karina. Teacher, buenas noches. Solamente tengo una consulta. En el caso de la plataforma, ¿hoy es último día para completar o hasta el día de mañana? Según entiendo, Karina, creo que sí, ahora sería el último día. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en la clase de ahora en completar, ¿verdad?, la parte del midterm, del examen que teníamos pendientes para esta semana. Así que eso vamos a hacer para que podamos... Okay. Subirlo y no tengamos ningún problema. Ok, gracias. You're welcome, Karina. Ok, veo que ya estamos bastantes por acá, ya tenemos 18, ya casi estamos todos. Como siempre, les vamos a dar un par de segunditos más a nuestros compañeros para que puedan llegar. Creo que ya estamos la mayoría. Hola, Julio, buenas noches. Buenas noches, solo quería consultar si era el otro, ¿verdad? Perdón, Julio, hubo un poco de interferencia, ¿pudiera repetir, por favor? Sí, sí, el de la plataforma que íbamos a llenar era 3 y 4, para este día. Sí, vamos a ver, por acá lo tengo, vamos a revisar. Para el día de ahora íbamos a completar siempre la parte de la sección 3, donde dice midterm. Esa es la parte que teníamos pendiente. El día de ayer vimos los primeros como 4 ejercicios, digamos, y nos había quedado pendiente los últimos 4. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Gracias. You're welcome, Julio. You're welcome. Okay, excellent, guys. I can see that we are, well, we almost have everyone present, ya casi estamos todos por acá, así que ya casi vamos a comenzar con la clase. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda con respecto a esto, antes de que comencemos. Vamos a ver, creo que estamos bien, entonces ya estamos por acá 21, así que ya vamos a dar inicio. Gabriela, I have a question. Okay, please go ahead, Claudia. Please. La parte de midterm es como el examen. O lo, me llama la atención que lo vamos a hacer. Qué bueno que lo vamos a hacer. Sí. Pero es como el examen, ¿verdad? Correcto, sí, es como el examen realmente, Claudia. Así que, bueno, si usted ve, nosotros acá hemos resuelto la mayor parte, ¿verdad? Y esto lo hacemos para... Bueno, estamos intentando fomentar, ¿verdad?, el uso de la plataforma y recordar también que la plataforma es prácticamente lo más importante y de ahí van a salir nuestras notas, ¿verdad? Entonces yo, para ayudarles y para que podamos aprovechar el tiempo, le estamos resolviéndolo acá en la clase. Thank you. You're welcome, Claudia. Okay, we have Claudia Aguirre. Please go ahead. Hello. Hello, Claudia. Good night. Good night.
solo tengo un problema con la plataforma. Dígame. Estoy trabajando en el ejercicio, bueno, desde hace rato estaba ahí, en el ejercicio número 2, ya del midterm. Entonces, sí. En la última parte de la que hicimos ayer, ¿sí? Donde dice, oh, I am sorry, well, ahí no me agarra el it's, no me lo agarra, y es, me parece que esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Ah, ok. Según lo que hicimos ayer. Dice en el ejercicio número 2. Número 2, ajá. Okay, en la última pregunta. En la última pregunta. Vamos a ver. Uh-huh. Quiero ubicarme bien acá. El número 2, estoy viendo acá. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que uh-huh. podamos confirmar. Claudia. Okay. Vamos a ver acá. Ok, ahí estamos, guys. Creo que ya lo podemos ver, ¿verdad? Sí, ya. Yeah. Ok, excelente. Bueno, en este caso, usted dice el número 2, ¿verdad? Acá ya tengo yo, uh-huh. que este sería el número 2. Sí, es. Vale, entonces acá. Perdón, el de donde está las Mr. Brown. Ah, oh, Miss Brown. Miss Brown, perdón. Aquí está. Vale, este lo hicimos ayer, ¿se te recuerda, Claudia? En la mesa. Sí, sí. Y aquí están las respuestas. Aquí para sí. verificar. Sí, solo que no me la agarra, no me la recibe como correcta acá en la esta última de acá, la que dice it. Sí, la última, exacto. Ok, permítanme un momento. Ok, bueno, en este caso yo ayer les estaba comentando Claudia que teníamos que asegurarnos acá que utilizamos el apóstrofe de la manera correcta, ¿verdad? Si usted se fija, acá tenemos este que es rectecito, el apóstrofe uh-huh. está así vertical, uh-huh. y también tenemos el otro que es así como con una inclinación, ¿verdad? Se lo voy a poner acá para que lo vean. Uh-huh. Si usted okay. ve, este que acabo de poner yo acá en la pantalla, tiene como uh-huh. una inclinación hacia la derecha. Ajá. Uh-huh. Entonces, si usted usa ese, el sistema lo más probable es que se lo va a reconocer como que está malo. Entonces tiene que utilizar el que es así rectecito. Si lo hace así, yo estoy seguro que se lo va a tomar como bueno. Ok, voy a revisar eso entonces. Gracias. Revíselo. Un gusto, Claudia. Bueno. Sí, revíselo. Y si tiene problemas, pues igual todavía podemos revisar, ¿verdad? Que a veces el sistema como que da un poquito de problemas a veces. Ok, gracias. You're welcome, Claudia. Ok, Does anyone else have any other question, guys? Any other questions about this? Like I mentioned before, please go ahead, Vivian, please. I don't have any questions. No questions, okay? Thank you, Vivian. Thank you so much. All right, like I mentioned before, guys, today we are going to continue with this, with the midterm, okay? We are going to complete all the exercises that we have. That is what we are going to do today. Okay, guys, el día de ahora vamos a completar el midterm. Eso es lo que vamos a hacer el día de ahora, como mencionaba anteriormente. Para el día de ahora, jueves, tenemos que completarlo, ¿verdad? Para que nos podamos ir el fin de semana a descansar y pues hacer otras actividades, ¿verdad? Así que vamos a ver por acá. Bueno, les voy a compartir la pantalla de la presentación primero. Vamos a ver. So, tenemos la presentación por acá. All right. So, well, welcome one more time, guys. Thank you so much for being here. I really appreciate your presence today. Muchas gracias por estar otra vez acá, guys. Muchas gracias, de verdad. Today's topic is going to be midterm, okay? Midterm part 2. As you remember, we worked on this yesterday, and today we are just going to finish with the midterm, okay? Vamos a continuar con esto, solamente lo vamos a terminar. Así que vamos a ver the objectives that we have. Tenemos nuestros objetivos para ahora. Simplemente es completar, complete midterm activities with participants. Ok, vamos a completar el midterm entre todos, ¿verdad? Algunos probablemente ya lo tengan. Para los que no, lo vamos a hacer por primera vez. Y los que sí, simplemente va a ser un repaso, ¿verdad? Vamos a afianzar este conocimiento entre todos. Ok, entonces tenemos la parte inicial, en la parte de acá, y les voy a pasar a la otra pantalla. Acá tenemos
El ejercicio número uno. Dice, complete the questions and answer correctly. Okay, dice, completa las preguntas y responde correctamente. Bueno, acá tenemos este diálogo, ¿verdad? Entre dos personas. La persona número uno, o la persona A, está preguntando, what are, y aquí tenemos un espacio en blanco, ¿verdad? Y en la respuesta dice, earrings. ¿Ok? Esto es como argollas o aritos, como lo conocemos nosotros en nuestro país, ¿verdad? Aritos. Entonces, vamos a pasar a la otra pantalla. Vamos aquí. Aquí en este momento, guys, lo que vamos a hacer uso de this para singular y this para plural, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Teníamos dos formas de decir esto o estos. Esto para, bueno, singular y estos para plural, ¿verdad? Entonces, aquí eso es lo que vamos a recordar nuevamente. Bueno, para comenzar, se lo voy a poner por acá. Permítame un instante. Vamos a ver. Bueno, parece que no quiere. Vamos a recargar la página. Okay, there we go. So, as you can see, guys, we have the conversation number one, and we have the questions, what are, y tenemos aquí diferentes opciones, ¿verdad? Tenemos el pronombre it, tenemos acá this, para singular, y this para plural, ¿verdad? Entonces, acá en este caso, como estamos refiriéndonos a are, si ustedes recuerdan, are siempre era para, ya sea, bueno, para plural, ¿verdad? En estos casos. Entonces, en este caso, guys, nosotros vamos a utilizar, decíamos anteriormente, vamos a utilizar these. What are these? ¿Qué son estos? ¿Ok? Si ustedes recuerdan cuando estábamos hablando de these y this, estábamos hablando de objetos que se encontraban cerca en el espacio, ¿verdad? ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tener en mente. Estamos hablando de un objeto que está cerca de un individuo o de otro objeto, ¿ok? Entonces estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de unos aritos o unas argollas que se encuentran cerca de nosotros. Entonces, acá la respuesta correcta sería this para plural, ¿verdad? Entonces estamos preguntando, ¿qué son estos? Y la respuesta que tenemos acá, en literal B, ¿cómo responderíamos acá, guys? Tenemos tres opciones. These, they are, and it's. ¿Cuál es la correcta? They are. They are. Correct. That is correct, guys. Great. That is perfect. Okay, so they are, ¿verdad? Porque estamos hablando de ellos, en este caso. Aunque se trate de un objeto, pero como estamos refiriéndonos a un grupo de cosas, en este caso son, bueno, un par de argollas, entonces sería ellos son. Ok, perfecto. Entonces tenemos el siguiente, la siguiente conversación, guys, la cual dice, tenemos otra pregunta, y dice, your sunglasses, ok, recordamos que sunglasses, eso se refería a lentes de sol, ¿verdad? Lentes de sol. Entonces, este nombre es un nombre plural, ¿verdad? Si ustedes ven, termina en S, ES. Esa es la clave. Entonces, acá tenemos tres opciones siempre, ¿verdad? Tenemos is this, this is, y tenemos are this. ¿Ok? Entonces, me gustaría que alguien me explicara cuál vamos a usar y por qué. Are these. Ok, perfecto, sí. Diga, ¿por qué vamos a usar are these? Claudia, ¿cuál es la razón por qué estamos utilizando esto? Porque son pares, son objetos, pero son pares. Correcto. La misma razón que anterior. Exactamente, estamos hablando de, en este caso, un nombre plural, ¿verdad? Y, ¿cuál sería la estructura en este caso? Si ustedes recuerdan, siempre teníamos una estructura, ¿verdad? Para hacer
una pregunta. Teníamos, hablábamos del verbo to be, luego en este caso de esta palabra this, y luego teníamos este posesivo y el complemento. ¿Ok? Esa era la estructura. Entonces, are this. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. That was great. Ok, perfect, guys. Vamos a continuar. Ok, entonces acabamos de decir, ¿son estos tus lentes de sol? Y la respuesta dice, no, not. Ok, tenemos no, blank, not. Tenemos un espacio aquí, en blanco. Dice, no, no, no lo son, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tenemos tres opciones otra vez. Recuerden, acá estábamos preguntando sobre un objeto plural. Entonces, bueno, venimos acá, vamos a descartar las opciones, ¿verdad? Is no puede ser porque estamos hablando de un plural. It is tampoco, ¿verdad? Porque otra vez estamos hablando solamente de un objeto. Entonces no podría ser ninguno de estos dos, ¿verdad? Y la respuesta correcta sería they are. Exactamente igual que la anterior, ¿verdad, guys? They are. Esa sería la respuesta correcta. Bueno. Ok, ahí estamos. Bueno. Entonces, si ustedes gustan, guys, pueden ir anotando y esto les va a servir, ya sea que lo quieran completar ahorita simultáneamente mientras estamos en la clase, o también lo pueden hacer más tarde, ¿verdad? Ok, ahí estamos. All right, so we go with sentence number three. Okay, we have sentence number three, and it says, is blank a notebook? Okay, dice, es espacio. Un cuaderno, ¿verdad? Hay algo que les quería comentar, probablemente muchos ya lo saben, otros tal vez no lo sabemos aún. Esta palabra a se está refiriendo a un objeto, ¿verdad? Estamos diciendo uno. Es como en este caso dice, es un cuaderno, ¿ok? Nosotros tenemos dos formas de decir un en el inglés. Está la forma como la que tenemos acá, a, y utilizamos solamente a cuando la palabra que está a continuación tiene una consonante. Pero, ¿qué pasaría si la palabra que está a continuación es una palabra que empieza en vocal? ¿Ok? Cuando la palabra empieza en vocal, a continuación, nosotros vamos a utilizar an. Vamos a utilizar de esta forma. Se lo voy a escribir. Vamos a poner acá un ejemplo, ¿veis? Rapidito. Ok, vamos a pasar a esta otra pantalla. Vamos a ver por acá. Uy, perdón, guys. Perdón. Permítame un instante. Se me cerró la pantalla. Abajo estaba el ejemplo, dicho. Oh, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, vamos a ver entonces el ejemplo que ya nos acaba de señalar por acá. Muchas gracias. Vamos a ver entonces por aquí. Vamos a pasar a la otra pantalla. Ah, ok, perfecto. Gracias, muchas gracias. Tiene razón, acá abajo está, de hecho. Sí, como ustedes pueden ver, en la parte de abajo, nosotros tenemos aquí estas tres opciones, ¿verdad? Dice no, no lo es, y tenemos acá, tendríamos que completar la oración, tendría que ser, es un cuaderno de direcciones, ¿verdad? Esa es la oración ahí. Ok, si ustedes ven acá, address, esta palabra empieza con vocal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a utilizar solamente la A, sino que vamos a utilizar AN. ¿Ok? Entonces, ese es un pequeño tip que les quería dar, guys, para los que no sabemos, que, bueno, en este caso, pues, para decir uno, cuando es con una palabra que empieza en consonante, utilizamos la A, y cuando es una palabra que empieza en vocal, utilizamos AN, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a completarlo acá. Tenemos la primera oración. Dice, is blank a notebook, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta correcta acá, guys? This. Excellent, Karen, thank you so much. That's right. So, is this a notebook? That's correct. That is the correct answer to this. ¿Ok? Is this a notebook? Okay, está preguntando, ¿es este un cuaderno? Y la respuesta, ya la colocamos acá, dice, no, it isn't. It's an address book. Ok, dice, no, no lo es.
es un cuaderno de dirección, ¿verdad? Ok, vamos a revisar acá nuestras respuestas y tendrían que estar bien todas, ¿verdad? Ok, ahí estamos, ¿verdad? Tenemos 12.5 de 12.5. Excelente. Great job, guys. We are doing great. All right. So we are going to move on, guys, to the next part, to the next section of the... Okay, here we go. Okay, no sé si tenemos alguna duda, guys. ¿Queda claro cuándo vamos a utilizar a y cuándo vamos a utilizar an? No questions, right? Okay, perfect. Very good. Thank you so much, guys. Okay, so we are going to continue. So we have exercise F. In exercise F, it says, complete the conversation. Use the correct prepositions. Okay, dice, complete la conversación. Use la preposición correcta. Okay. ¿Quién me pudiera decir cuáles eran las preposiciones que teníamos? Okay. Y me gustaría que alguien me pudiera, por favor, decir qué eran las preposiciones que teníamos. Habíamos mencionado un grupo, ¿verdad? Al menos... un par de ellas me gustaría que me las mencionen. Okay, we have Rebecca. Please go ahead, Rebecca. Sí, las preposiciones son como las ubicaciones de los objetos o de las personas, por decirlo así. Correcto. Sí, excelente. Muchas gracias, Rebecca. ¿Recuerda usted alguna preposición de las que habíamos visto? ¿Cuáles eran? Under, in, on, y no recuerdo muy bien las demás. Ok, perfecto, muchas gracias, Rebeca. Sí, esas son una de ellas. Ahorita vamos a recordar entonces las demás. La vamos a ver rapidito, ¿verdad? Entonces acá tenemos la imagen, tenemos una cierta cantidad de objetos, y como podemos ver, se encuentran algunos, por ejemplo, las llaves están sobre el portafolio, tenemos el portafolio sobre el periódico, estas dos cositas, estos dos libros están uno junto al otro. Entonces ahorita vamos a ver las preposiciones rapidito, ¿verdad? Vamos a refrescar la memoria. Entonces vamos a pasar a la presentación, guys. Okay, vamos a ver por acá. Ok, entonces como nos decía Rebeca, ¿verdad? Las preposiciones son, we have the definition of prepositions here. Okay, prepositions of place describe the position of a person or thing in relation to another person or thing. Okay, it says, entonces dice acá que las preposiciones describen la posición de una persona o de un objeto en relación con otra persona o objeto, ¿verdad? Tal como nos decía Rebeca. Perfecto. Y acá teníamos de nuevo las preposiciones, guys. Esto fue algo que vimos hace un par de clases. Y acá tenemos las preposiciones más comunes. Son preposiciones de lugar, ¿verdad? Entonces, teníamos la preposición in. In. Y como vemos acá, teníamos acá el ratoncito, ¿verdad? Que está dentro de una cabina telefónica, ¿verdad? Entonces, me gustaría que alguien me diga en qué casos utilizábamos in. A ver si recuerdan. Yo les mencionaba que habían como ciertas situaciones en las que nosotros íbamos a utilizar in. ¿Alguien recuerda, guys? Ok, bueno, entonces les voy a nuevamente para refrescar la memoria, ¿verdad? Sí, diga, Janet, quería comentar algo. Sí, no mal recuerdo, dijo que cuando estaba... dentro de, por decirlo así, dentro de cuatro paredes, no solo en un cuartito así o en una superficie. Correcto, sí, perfecto, excelente. Thank you so much, Janet. That's wonderful. So yes, like Janet said, basically we use in when we have something that is inside, let's say a building, inside a box. Okay, so vamos a utilizar in cuando algo esté dentro de, ya sea como un cuarto, un edificio, dentro de una caja, ¿verdad? O dentro de un
espacio como cerrado, por así decirlo. Entonces, por eso en este caso utilizamos in, ¿verdad? Esa es como la forma de identificarlo, ¿veis? Ok, luego tenemos la siguiente preposición, que es on, y on lo utilizábamos, si ustedes recuerdan, cuando estaban prácticamente una superficie sobre la otra, ¿verdad? Como en el ejemplo que tenemos acá, tenemos el ratoncito que está sobre la mesa, en este caso. Entonces está on the table, ¿ok? Está sobre la mesa. Perfecto, entonces vamos a pasar a la siguiente, guys, rapidito. Tenemos under, ¿ok? En under decíamos que lo utilizábamos para hablar de algo que estaba por debajo de otro objeto, ¿verdad? Entonces era under. Eso quiere decir debajo de. All right, so and we are going to move on, guys. We have the next one here. Tenemos el pequeño ratoncito, está detrás, detrás del, del sofá, ¿verdad? Entonces sería behind. Estas son más claras de entender. Behind. Luego tenemos next to, que decíamos que era junto a. La siguiente es in front of. Ok, in front of. Y bueno, otro pequeño consejo, guys, que les quería dar. Cuando nosotros digamos la palabra of, en este caso, como está acá, esto se pronuncia como si fuera prácticamente una O y una letra V, prácticamente, ¿ok? No es of, como O-F, sino que es como of. Es un poco complicado, pero lo tenemos que pronunciar de esa forma para diferenciarlo de la palabra off, de O-F-F, que significa apagado, ¿ok? Entonces, eso es otra, un pequeño consejo que les quería dar, ¿verdad? Sería in front of, in front of. Y por último tenemos, en este caso, between, ¿ok? Between significa en medio de. Y es bien importante, guys, between lo vamos a utilizar cuando un objeto o una persona se encuentre en medio de dos cosas, ¿ok? Ya si, digamos, hay más de dos cosas, o si no está exactamente, si no está en medio de dos cosas, perdón, en ese caso no utilizaríamos between, utilizaríamos otra preposición, ¿verdad? Pero between es específicamente cuando se encuentra en medio de dos cosas, ¿ok? Tengamos eso en mente. All right, so we have the definition here. Okay, we have in front of, and we have the example. The example says the teacher stands in front of the students. Okay, dice el ejemplo. El profesor se para enfrente de los estudiantes, ¿verdad? Okay, we are going to move on to the next one, guys. Okay, next one says behind. Okay, dice behind is the opposite of in front of. It means at the back. Okay, dice behind es lo opuesto de enfrente de. Y significa que está en la parte de atrás de algo. Dice, when the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him. Okay, dice, cuando el profesor escribe en la pizarra, los estudiantes están detrás de él. Alright. So, y luego, guys, teníamos estos otros ejemplos, ¿verdad? Que este ejemplo era prácticamente, yo les mencionaba, que next to and beside, basically, they both mean the same. Okay. So podemos utilizar next to o beside y no va a haber ningún problema, ¿verdad? Son sinónimos prácticamente. Ok, un sinónimo son palabras que tienen el mismo significado, aunque se escriben diferente. Entonces, next to and beside significa que algo está junto a otra cosa, ¿verdad? O a la par de algo. Ok, ahí estamos con estas tres: in front of, behind, y next to, and beside. Ok, ya tenemos esas tres. Okay, guys, casi terminamos. Very good. So, and then we have on, que ya lo acabamos de ver. Y como ustedes ven en la definición, acá dice que se están tocando prácticamente físicamente. Dice, on means that something is in a position that is physically touching, covering, or attached to something. ¿Ok? Entonces, tenemos el ejemplo acá que dice, the clock on the wall is slow. ¿Ok? El reloj en la pared es lento. Perfecto. Bueno, guys, casi terminamos. Solamente vamos a ver la última acá.
All right, so the next one says above and over. Okay, en este caso, guys, teníamos above and over y decíamos que eran prácticamente lo mismo, pero tenían una pequeña diferencia. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuál era la diferencia. Son prácticamente lo mismo, decíamos, above and over. Pero había solo una pequeña diferencia, nada más. No sé si alguien recuerda. Si no me equivoco, usted decía que over era como arriba de y above era encima de otra cosa. No sé si es así. Excelente, sí, muchas gracias, Karen. Yes. So, yeah, in this case, we have the definition here. Si ustedes se fijan, guys, dice acá que ambos significan que está en una posición más alta que otro objeto, ¿verdad? Pero dice que above normalmente se refiere a algo que está directamente encima de otra cosa, ¿verdad? Está verticalmente, están como alineados, above, ¿ok? Y over puede estar más arriba que el otro objeto, pero no necesariamente están alineados. Entonces, esa era la diferencia. Ok, no sé si nos queda claro esta parte, guys, o si tienen alguna duda. Okay, so no questions. Very good, guys. We are going to move on then. Perfecto. Muchas gracias, guys. Vamos a continuar entonces. Ahorita que ya refrescamos nuestra memoria con las preposiciones, vamos a volver a la otra pantalla, okay? Así que permítanme un instante. Vamos a cambiar de pantalla. Okay, very good. There we go, guys. Okay, perfect. So, as you can see, guys, we have these objects on the picture, and we are going to complete the sentences, okay? Vamos a completar las oraciones apoyándonos de la imagen, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, bueno, por acá tenemos unas llaves, tenemos el portafolio, tenemos el periódico, tenemos un CD player, y tenemos dos libros, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que tenemos dice, where are the keys? ¿Ok? ¿Dónde están las llaves? ¿Ok? En este caso, guys, ¿dónde están las llaves? ¿Cómo sería la respuesta? Sería on the briefcase. Okay. So, they are on the briefcase, you said, right? Okay, excellent, guys, that is correct. They are on the briefcase. Como mencionamos anteriormente, ¿verdad? En este caso, las dos superficies prácticamente se están tocando. Entonces, por esa razón decimos on the briefcase. Okay, no seleccionamos otra opción como above o, digamos, over, sino que sería on, porque están prácticamente teniendo un contacto físico, ¿verdad? Una sobre la otra. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Well done, guys, well done, very good. Okay, so we are going to continue. And then we have sentence number two. Okay, and sentence number two, it says, is the CD player behind the briefcase? Okay, está preguntando, ¿está la CD player detrás de el portafolios? Y la respuesta en este caso dice, no, it's not. Okay, no, no lo está. It's, y aquí dice, estamos relacionando la CD player con el briefcase, ¿ok? Entonces, ¿dónde se encuentra en este caso, guys? La CD player con respecto al portafolio. Next to. Next to. ¿Estamos todos de acuerdo, guys? ¿Sería next to? Yes. Yes. Ok, perfect. Yes. Thank you so much, guys. Yes, that is correct. So, in this case, the CD player is next to the briefcase, ¿verdad? Está a la par. Está junto a al portafolio, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, guys. Excellent job. Y vamos aquí con, este se cambió. Vamos a volver a poner como estaba, on. Okay, next to. ¿Verdad? Next to. All right, so we'll go with sentence number three.
So we have sentence number 3 and it says, where is the newspaper? Okay, la oración número 3 dice, ¿dónde está el periódico? ¿Verdad? Newspaper es periódico. Guys, para los que no lo sabíamos, pues ahí está, newspaper. Así es como se dice. Ok, tenemos acá la respuesta, nos dice, it's the breakfast. I'm sorry? Under. Vamos a ver. Entonces sería, estamos mencionando aquí la mayoría, under the briefcase, ¿verdad? Y, ok, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿por qué sería under y no on? Por ejemplo, guys, porque decíamos que on también era como cuando estaban las dos superficies tocándose, ¿verdad? Pero, ¿por qué vamos a seleccionar under? Porque está debajo. Correcto. That is correct. Thank you so much, Andrea. That is correct. That is because it's under the briefcase, ¿ok? Está debajo de. Así que esa es la respuesta correcta, guys. Excelente. Veo que todos estamos manejando muy bien las preposiciones. Eso es perfecto, guys. Thank you so much. Ok, vamos con la última. Dice, number 4. Are the books, and then it says the CD player. Ok, está hablando de los libros y la CD player. Está relacionando ambos objetos, ¿verdad? Entonces, y la respuesta dice, yes, they are. Sí, lo están. Ok, entonces, vamos a ver acá. Los libros y la CD player. Vamos a ver. Y tenemos las siguientes opciones, guys. Tenemos on, next to, under, and in front of. ¿Cuál es la opción correcta, guys? In front of, right? Okay. Entonces, in front of, ¿verdad, guys? All right, excellent. So we are going to select in front of. Porque como vemos aquí en la imagen, los libros se encuentran enfrente de, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a revisar entonces, guys. Veamos. Okay, excellent. Very good. So, as you can see, guys, we have all of the answers are correct. Okay, todas las respuestas están correctas, guys. Así que, perfecto. Hicieron un trabajo excelente. Como ustedes pueden ver, creo que todos vamos a tener 10, ¿verdad? Porque todos estamos manejando esto muy bien. Bueno, guys, ya casi terminamos. Faltan solamente dos ejercicios más. Ok, solo me gustaría preguntarle, guys, antes de que continuemos, no sé si tiene alguien alguna pregunta, si estamos claros cómo se utilizan las preposiciones hasta ahora. Sí, está claro. Excellent. Thank you so much, Claudia. Question. No question. Thank you. No question. Thank you. Very good. So we are going to continue, guys. Thank you so much for that. Vamos, excelente, guys. Vamos a ver. Permítame un instante. Vamos a pasar a la siguiente parte. Ya casi terminamos. Okay. So, en este caso, guys, we are going to continue with the exercise G. Vamos a continuar con el ejercicio G, ¿verdad? Dice acá, complete the conversation. Y dice, instructions. Complete the conversations, write the correct answers. Ok, dice, complete la conversación y en las instrucciones, completa las conversaciones, escriba la respuesta correcta, ¿verdad? Yes, Aisha, please, go ahead. Tengo una pregunta. Como yo me estoy familiarizando con esa plataforma de los ejercicios, estoy viendo que en esta mid-time que estamos haciendo, ¿sí? Hay unas que no sé si ya los hice, yo creo que sí, pero no me aparece activado el enviar. Yo creo que es porque así hicieron. Oh, sí, puede ser eso. Entonces, ahí sea, si usted ya los envió todos, puede que sea por es eso. Que me suena, sí, hay unos que me suenan, pero otros que sí recuerdo haberlos hecho,
pero no me sale activado la enviar. Y la que acabamos de hacer ahorita, sí me sale activa, por eso la pude hacer en el momento. Ah, excelente. Ok, sí, bueno. ¿Será sí, por eso? Puede ser por eso. No sé si en la parte de arriba usted ya ve un chequecito verde en la que no le da la opción de enviar. No tienen nada. No tienen nada. Bueno, y sí las completó todos los espacios. Recuerdo que hice uno y otros no me son familiares. Ah, ok. Bueno, en los que no le da la opción de enviar, usted me imagino que le ha colocado todas las respuestas, ¿verdad? Porque hay que colocarle todas las respuestas, si no, no le va a aparecer. Sí, yo me recuerdo que ayer por ejemplo, el G, ¿sí? El ejercicio G lo hice, y pero ya no me sale nada, ni me aparece un chequecito tampoco. Entiendo. Sí, porque si usted ve acá, yo no lo he completado todavía, ¿verdad? Entonces acá, ajá, en la parte de abajo no me da la opción para enviar. Uh-huh. Está como, está, como se dice, está grayed out, está como desvanecido, ¿verdad? Pero cuando ya le coloquemos aquí la respuesta, ya nos va a dar la opción para enviar. Miren, si yo le coloco acá, por ejemplo, una palabra, lo que sea, ya se pone de color azul, ¿verdad? No, a mí no se me activa. No se le activa. No, y el último ya lo hice y sí me aparece un chequecito verde. Bueno, le voy a decir a Carla que me ayude a revisarlos, es porque no me aparecen esos chequecitos. Vamos entonces a tener que hablar con Carla para que revisen en su caso entonces. Sí, porque debería de aparecerle ya en verde. Sí, me deberían de aparecer. Bueno, gracias. Ok, you're welcome, Aisha. Yes, please go ahead, Vivian. Solamente quería comentar a la compañera que en el progreso también podría ver si está ampliada la barra del porcentaje, por si los ha hecho también, pudiera ser una opción. Sí, tengo ampliada esa barra, entonces, pero que me los revise. O sea, 100%. No, tiene como un 20. Oh, okay. Ah, pues sí, entonces le hacen falta ejercicios. Ajá, gracias. Excellent. Thank you so much, Vivian. Thank you for that. Muchas gracias, guys. De verdad, me gusta mucho que podamos colaborar entre todos, ¿verdad? Para que podamos solucionar estos problemas. En el caso de Aisha, creo que sí vamos a tener que hablar con Carla. A veces es un problema de la plataforma también, así que puede ser eso. Okay, so we are going to continue, guys. We are almost done with this. So we have a conversation one, and it says, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Entonces dice, Hiroshi, ¿eres tú y Michael de, son ustedes de Japón? Ok, estamos preguntando de dónde son, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, esto era el uso de where are you from? Y normalmente estábamos preguntando de dónde proviene la persona, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde nació? ¿Cuál es el país que considera su casa? Porque como les mencionaba, había casos en los que, por ejemplo, digamos, si yo me voy a vivir a otro país, en ese caso, pues, ese no sería mi país de procedencia, ¿verdad? Me puedo incluso nacionalizar de otro país, pero no es mi país de procedencia. Entonces, cuando nos preguntan, where are you from? Normalmente nos preguntan, ¿cuál es el país donde nosotros nacimos? ¿Verdad? Entonces, acá, estas eran las yes, no questions. Y la pregunta, en este caso, va a tener una respuesta corta, ¿verdad? Ya sea de yes, we, o no, we, y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá, guys? Utilizando el verbo to be. Are. That is correct, guys. Thank you. That's, yes, in this case sería yes, we are. Yes, we are, ¿verdad? Porque estamos hablando de el pronombre we. Entonces es plural. Okay, perfecto. So, in this case, we are going to move on. And it says, oh, blank, you from Tokyo. Okay, entonces acá, siempre utilizando el verbo to be, ¿qué es lo que haría falta acá? Siempre. Correcto. Excelente, guys. Thank you so much. That would be the answer. Are you from Tokyo, ¿verdad? Está preguntando, ¿son de Tokyo? Como ya le confirmaron, ¿verdad? Que sí son de Japón. Entonces le pregunta, oh, ¿son ustedes de Tokio? Porque Tokio es una ciudad de Japón, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos. Entonces vamos a continuar. Y ya casi terminamos, guys. Y acá tenemos solamente una última parte. Y dice, no,
not, ¿ok? Entonces nos hace falta la parte del verbo to be siempre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá, guys? We are not. That is right, ¿ok? No, we are not. Very good, guys. You are doing a great job. Creo que, bueno, estamos haciendo perfecto, guys. Ya casi terminamos. Solamente nos falta este y luego vamos a pasar a la última parte, ¿ok? Okay, así que para los que lo quieran revisar, acá tenemos la conversación. Vamos a pasar a la última parte. So they say, no, we are not. Okay, dicen, no, no somos de Tokio. Entonces, en la última parte dice, from Kyoto. Okay, Kyoto. No son de Japón, ellos son de otra parte. Entonces, siempre estamos utilizando el verbo to be. ¿Cuál sería la respuesta, guys? We are. We are siempre. Yeah. We are from Kyoto. Perfect. Thank you so much, guys. That was great. Okay, so we are going to check the answers. And as you can see, yes. All of them are correct. Okay, todas las respuestas correctas. Perfecto, guys. Excelente. Vamos entonces a pasar a la última parte. Creo que con esta parte no tenemos dudas. Creo que todos estamos súper bien. Excelente, guys. Okay, y vamos con la parte final para el día de ahora. Vamos a ver. Permítame un instante, guys. Ok, perfecto. Muchas gracias, guys. Entonces, en este caso, vamos a pasar a la última sección del midterm, ¿ok? Y tenemos en este caso, dice, exercise H, complete the conversation. Ok, dice, ejercicio H, complete la conversación. Y tenemos las instrucciones. Dice, instructions, complete the conversations with WH questions by selecting the correct questions. Ok, bueno, acá vamos a usar las WH questions, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan ustedes, guys, cuáles eran las WH words? Dijimos que teníamos 7, ¿verdad? Eran 7 y en estas estaba incluido la palabra how. Esa es la única que no empieza con WH. Entonces, no sé si alguien me pudiera decir cuáles eran y lo que significaba cada uno. Teníamos who, okay, que significaba quién. Okay. What, que significaba qué. Sí. When, que significaba cuándo. Uh-huh. Where, dónde. Sí. We, por qué. Which, cuál. Sí. Y how, cómo. Cómo, excelente. Muchas gracias, Marden. Sí, solamente la que mencionó, la de por qué. De pregunta es why, okay, why, así como se pronuncia la letra Y, why. Okay. Solamente, pero todo estuvo excelente, Marden, muchas gracias. Perfecto. Okay. Thank you so much, Marden. So yes, those are the WH questions, right? We have what, which, when, why, and how, okay? And where, okay? I was missing where. Esas serían las WH questions, guys. Y como ustedes recuerdan, mencionamos que, bueno, eso fue un tema que estuvimos discutiendo, ¿verdad? De which es similar con what, ¿verdad? Pero which lo utilizamos cuando tenemos un grupo más o menos conocido dentro del cual estamos eligiendo, ¿verdad? Creo que todos estamos claros con esa parte. Ok, entonces en este caso, guys, vamos a completar las conversaciones.
y tenemos conversation one. Ok, dices look. Y tenemos acá algunas opciones, ¿verdad? Y la respuesta, bueno, en primer lugar tenemos una pregunta y en la segunda parte tenemos una respuesta. Y dice, oh, he's a new student. Okay, dice, oh, él es un estudiante nuevo. Entonces, ¿cuál de estas opciones es la que tenemos que seleccionar? Who's that? Who is that? Who's that? Perfect. Thank you, guys. Vamos a seleccionar who's that, ¿verdad? Porque dice, mira, ¿quién es ese, verdad? Eso es lo que está preguntando. Who's that? ¿Quién es ese? Y dice, oh, él es un estudiante nuevo, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a pasar a la sentence number two. Okay, it says, I think his name is Shen Kuo. Okay, dice, oh, creo que su nombre es Shen Kuo. Entonces, ¿cuál sería de estas tres opciones la que tenemos que seleccionar? What's his name? Excellent. That is correct, Andrea. Yes, what's his name? So en este caso sería, ¿cuál es su nombre, verdad? Y dice, I think his name is Shen Kuo, ¿verdad? Perfecto. Y por último, guys, vamos con la última oración que tenemos acá, la cual dice Shen Kuo. Es como que está preguntando, ¿verdad? Shen Kuo. Y luego dice, he's from China. ¿Ok? Él es de China, ¿verdad? Entonces, tenemos tres opciones. Who's that? Where's he from? What's his name? ¿Ok? Where's he from? That is correct, guys. So that would be the answer. Where's he from? Okay. Se pronuncia así. Where's. Where's he from? Okay. En este caso es de dónde es. Está preguntando, ¿verdad? Él es de China. Y esa sería la respuesta. Excelente, guys. Thank you so much for that. That was fantastic. Okay. So vamos a confirmar. Y como ven, pues todas están bien, ¿verdad? Así que. Un aplauso para todos ustedes, guys. Han hecho un excelente trabajo. Creo que con esto, pues, tenemos resuelto la parte del midterm. Si ustedes ven, ya todas las tenemos completas, con excepción de este de acá. Creo que yo no lo completé, ¿verdad? Pero ustedes ya deberían tenerlas todas completas, ¿verdad? Así que, bueno, estos minutos que nos restan, me gustaría que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, pudiéramos discutirlo, ¿verdad? Antes de que terminemos la clase. Ya casi terminamos, nos quedan solamente 5 minutos. Así que si hay algo que les gustaría comentar, podemos hacerlo en este momento, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No questions. Okay. Perfect. Well, perfect, guys. So, bueno, eso sería para esta semana, guys. Recuerden de que mañana vamos a descansar, ¿verdad? Y volvemos hasta el día lunes. Siempre de las 8 a las 9, ¿verdad? Bueno, ya para la próxima semana vamos a comenzar una nueva sección. Yo solamente quería cubrir esto con ustedes. Quería asegurarme que todos pudiéramos entender esta parte, que pudiéramos repasar el contenido y que podamos tener una buena nota. Ya para la próxima semana vamos a ver la sección 4, si no me equivoco. Ese es el tema para la siguiente semana, la sección 4. Y la última semana de julio vamos a ver la sección 5. Sería la sección 5 y creo que también hay un pequeño, bueno, un examen final, creo yo, si no me equivoco, ¿verdad? Así que eso sería para la próxima semana y para el final de mes. Y luego pues ya terminamos. Ahorita estamos justo a la mitad. Acabamos de llegar justo a la mitad del módulo y esperemos de que todos salgamos bien para que podamos avanzar al siguiente módulo, ¿verdad? Así que, bueno, guys, los animo a que hagamos esto. Si tienen algún problema, allí está en el grupo Carla. Carla nos está ayudando con estos problemas de la plataforma, ¿verdad? Y, bueno, escríbanle a ella, me pueden escribir a mí también y podemos revisar algún problema como en el caso de Aisia, que no se le ha completado, ¿verdad? Porque según entiendo, tenemos hasta el día de ahora. Sí, dime, Julio.
Sí, solo nuevamente a ver si me podían agregar al grupo de WhatsApp porque no estoy. Oh, sí, yo claro. Mandé mi número. Perdón, perdón, Julio, de verdad, te pido perdón por eso. No tenía el enlace para agregarlos, pero ahora sí ya lo tengo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ahorita que termine de grabar la clase, bueno, les voy a compartir mi número acá para que me escriban. Ahorita que termine la clase, se lo voy a compartir. No se desconecten, por favor, se lo voy a compartir. Y ahí me pueden escribir, yo les voy a mandar el enlace para que nos unamos al grupo. Gracias. De nada, Julio, de nada. Perdón ahí que nos habíamos hecho antes. Yo le escribí a una de las compañeras, pero no me había contestado. Pero ahora sí ya tengo el enlace yo. Así que ahí vamos a ver eso. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra... algo más que le gustaría comentar, guys, antes de que terminemos con la sesión. Ok, very good, guys. So, well... Bueno, guys, eso sería por el día de ahora. That will be everything for today. Like I mentioned before, we are going to continue next week on Monday between 8 and 9 p.m., okay? So, muchas gracias, guys. Thank you so much one more time for being here. And I hope you guys have a great evening. Have a good night. 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 Quédese por acá, Julio. Aquí le voy a mandar mi número, ¿ok? Ok, gracias. Vamos a ver acá. Vamos a terminar la grabación.